Ella hace un tiempo que se viene con un plan de detección precoz del cáncer de colon, a la cabeza de cual está el doctor Bastrosky, un reconocido cirujano general y que es especializado en cirugía de colon de la provincia de Córdoba y de la República Argentina. Y él ha encabezado a través de la universidad y junto también con el Hospital San Roque, con el Ministerio de de Salud de la provincia, este proyecto que lo ha podido traer acá al hospital y queremos difundirlo porque es muy interesante. Junto con ello hay un grupo de alumnos, acá la tenemos a Belén, que se han venido y vienen una vez por mes para hacer digamos, esta detección precoz del cáncer. Cuando hablábamos nosotros de tratar de mejorar el hospital y poder lograr la excelencia, bueno, esto forma parte de la excelencia. Con el doctor acá me estaba comentando que esta detección precoz del cáncer de colon en nuestro medio no solamente termina en eso, en la detección, sino que se cierra el círculo haciendo en aquellos pacientes en los cuales se detecta el cáncer de colon el tratamiento definitivo, que se hace no en muchos lugares, me comentaba el doctor, en Alemania, en Inglaterra y en algunos hospitales de Estados Unidos. O sea que nosotros, aquí en Villa Dolores, estamos tal vez en ese sentido también a la vanguardia en este tema. Por eso lo quiero presentar al doctor y quiero que él les explique a ustedes y le explique a toda la comunidad de qué se trata este plan, porque nos gustaría que la gente que estuviera relacionada con esto en la sociedad pudiera llegarse al hospital para poder hacer los estudios correspondientes. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Es mucho gusto. Primero agradecerles a Cablevisión esta entrevista que es importantísima para la sociedad y al hospital. Sin el hospital no podríamos hacer nada. Se trata de la prevención del cáncer colorrectal. ¿De qué se trata esto? El paciente llega a la consulta cuando tiene algún síntoma. Y lamentablemente cuando tiene algún síntoma como hemorragia, como dolor, como hinchazón, ya por lo general tiene un tumor algo avanzado. Acá se trata, como en todos los países del mundo, de detectar antes de que eso le suceda al paciente. Entonces informamos a la población que nosotros tenemos estos cartelitos que hemos pegado con la buena voluntad de los comercios, en donde ¿qué dice? Si usted tuviera un familiar relacionado, su papá, su mamá, su abuelito, con un cáncer de colon o con otros tumores, por ejemplo, que hoy se sabe que genéticamente están relacionados, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de endometrio, que es lo que cubre la matriz por dentro, cáncer de vejiga, usted podría estar en situación de riesgo. ¿Por qué le decimos esto? ¿Por qué riesgo? Porque de abuelitos, papá, mamá, hijos y nietos, se hereda una mutación genética que hoy se sabe que en una determinada etapa de la vida le va a desarrollar el tumor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en lo siguiente, en recolectar en la población, con la buena voluntad de esos grupos familiares, de que vengan al hospital y entrevisten a los chicos que le van a hacer un cuestionario. ¿Cómo es el cuestionario? El que les acabo de contar. Usted tiene un familiar, mamá, papá, primo, hermano, pero una tía. Pero doctor, le puede preguntar el chico, el paciente, es mi tía, no es mi mamá. Lo que sucede que esas mutaciones pueden estar en el papá y la mamá y no haber desarrollado ningún tipo de tumor y ser transmitidas al paciente que viene a la consulta, a los hijos y a los nietos. Esta fue la base en todo el mundo que hizo que se bajara la incidencia de mortalidad por estos tumores más que todo, más que la cirugía, más que los rayos, más que la droga. La prevención. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente: si ese paciente tiene algún tipo de riesgo, como por ejemplo, sí, mi mamá tuvo un cáncer de mama, doctor, pero ya está bien, no se murió, no importa. Los chicos le entregan acá a la señorita Belén, que es alumna, no es médica todavía. Este plan se desarrolla en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba en base a una secretaría que se llama de Extensión Universitaria. Retomamos. Si ese paciente tiene un familiar, los chicos le entregan un marcador que tiene una solución de disolución adentro y le explica lo siguiente. ¿Saben para qué es esto? Es para marcar sangre oculta en materia fecal. Esto lo compra la universidad, es bastante costoso, pero se llama FIT, Fecal Immunological Test. O sea, marca nada más que la hemoglobina humana. Porque para una reacción común de sangre oculta en materia fecal, un paciente tiene que hacer una dieta determinada sin proteínas porque si no marca cualquier proteína que haya comido los días anteriores. Entonces, los chicos le explican,
le vamos a entregar esto, nosotros vamos a volver, se fijan en el calendario, el 17 de julio, usted el 17 de julio va a hacer caca, va a mojar este cepillito que está adentro en la materia fecal, lo mete adentro y me lo trae. Esa solución tiene unas 6 horas de estabilidad. Cuando vienen, los chicos ponen un marcador adentro. Si llegara a dar positivo, ese paciente, ese joven o ese señor, señora que consulta, tiene ya 2 antecedentes. Un familiar con un cáncer relacionado y él también tiene sangre en la materia fecal. Ese paciente entra dentro de un protocolo que se le hace lo siguiente. Una endoscopía de intestino para ver qué. Pueden haber pequeñas lesiones chiquitas que están sangrando o un hemorroide, no importa. Se le hace una endoscopía de colon en el Hospital San Roque de Córdoba. Todo este trayecto está pagado por el Hospital de Villa Dolores, que tiene la tremenda voluntad, la intendencia, el intendente, el director, de pagarle al paciente para que vaya al servicio del Hospital San Roque y se lo investigue. Si se llegara a encontrar una lesión chiquitita que se llama pólipo, que es el precursor del cáncer y que el paciente no puede tener síntomas porque es muy chiquito, bueno, se lo saca, se lo opera endoscópicamente y el paciente vuelve tratado. Dios no quiera, nos hemos encontrado en un grupo grande de más de 300 pacientes que hemos mandado a estudiar 2 tumores de colon y el paciente no sabía que los tenía. Ese paciente se operó también en el Hospital San Roque y volvió sano a la comunidad del doctor Barrio Nuevo. Estamos implementando más adelante que el doctor tiene gente entrenándose en endoscopía, ya cirugía tiene un muy buen servicio, que se cierre el círculo acá, en Villa Dolores. En general, ¿qué es esto? Es lo más adelantado en medicina. Todos los países del mundo invierten muchísimo dinero en estos proyectos. Tan es así que hay algunos proyectos en grandes países como Inglaterra que les ha fracasado porque no tiene gente que vayan y han tenido que suspenderlo. Y dependen de los ministerios que tienen que invertir mucho dinero. Acá el dinero lo invierten. 2 cosas que hay que agradecer. A la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos compra estos marcadores que los vende un laboratorio internacional que se llama Montebio. Y segundo, ¿en qué vienen ellos? Los chicos tampoco pagan el boleto, porque la provincia tiene el boleto estudiantil con el cual, y ahora va a salir el nuevo boleto para los trabajadores, bueno, el boleto estudiantil, que le pagan el boleto de ida y vuelta. Cerramos el círculo gratuitamente. En Mina Clavero, gracias al intendente, el doctor Julio Bañuelo, también la intendencia le paga al paciente para que vaya y vuelva a hacerse el tratamiento. En conclusión, el Hospital de Villa Dolores y el Hospital Belodi de Mina Clavero tienen en sus manos la recolección de futuros pacientes que puedan tener un cáncer mucho antes de que lo tengan. Ese es el sentido.